gracias por acompañarnos, queridos amigos. Esperamos que estén pasando y teniendo un día increíble. Y sí, efectivamente, hoy es martes y los martes son martes de... ¡Tarán! ¡Quéjese! Aquí está. Ay, yo tengo una queja. ¿Será que puedo quejarme? ¡Dime! Una vez? Adelante, el espacio es todo suyo. La voz de la conciencia dice que sí puedo, sí. Yo tampoco estoy escuchando la voz de la conciencia, pero yo te doy permiso. Gracias, gracias, Inés Rodríguez, por darme el permiso. Bueno, yo tengo una queja. Buenas noches, mi nombre es Luzania Víquez. Y yo me sigo quejando con los asistentes virtuales. Ayer tuve una situación con una tarjeta de un banco y entonces yo llamé al servicio al cliente y me dijeron, no le podemos ayudar, pero puede escribir al número de WhatsApp. Y yo, maravilloso. Sí, suena bien, suena bien. Suena interesante. Entonces yo escribí al WhatsApp y entonces, bueno, para no sé qué, marque uno, para no sé qué, marque dos, para no sé qué, marque tres. Y así un montón de opciones. Entonces yo marcaba y me volví al principio. Y yo, no, pero es que no, esto no es lo que quiero. Bueno, entonces marque no sé cuánto, o sea, ya yo a las 8 de la noche, ya necesitaba que estar en modo programa, dije, quiero agarrar este teléfono y tirarlo contra la pared. Entonces me quejo porque los asistentes virtuales a veces en vez de asistirnos nos desesperan. Ajá. Entonces creo que tanto las entidades financieras como cualquier otra entidad que opte por un asistente virtual tiene que cerciorarse que realmente sea un asistente. No alguien que lo deprima a uno con el servicio. Gracias. Me parece muy bien, muy bien. No, porque a veces esto de la inteligencia artificial se queda como en lo artificial. Nada más, demasiado, ¿verdad? Hasta ahí llega. Demasiado. ¿Usted tiene alguna queja? No. Yo voy a medir aquí cómo estuvo el no, los vecinos míos se han portado bien. Entonces, ¿no volvieron a hacer escándalo? No, ¿o la invitaron? Escándalos. No. No me invitaron, pero no volvieron a hacer escándalos. Entonces está bien. Y, vamos bueno. A ver si invitan para la próxima. Pero lo que sí es cierto es que yo venía aquí a ver cómo estaban las cargas de quejas, porque en esta ocasión nuestro querido Mr. Quejes y este cartelito se quedaron en la capital. ¿Sí? Se quedaron en la capital. Lo cierto es que hubo muchísimas quejas. Unas nos sacaron una sonrisa, otras, como siempre, nos hacen reflexionar y otras, vean. Es como cachetada con guante de seda. Así que nos vamos a acompañar a nuestro Mr. Quejese para ver qué dijeron detrás del cartel amarillo. Hola, ¿cómo están, gente linda de todo el país? Aquí me encontré una bailarina en pleno centro de San José. Comenzamos este quejese y seguimos recorriendo el país. Hoy una paradita en la capital que no puede faltar. Y al ritmo de... ¿cuál es su nombre? Lidia Salazar. Lidia Salazar, comenzamos este quejese con Marimba al Valle y Don Víctor. ¡Ay, ay, ay! Mi nombre es Lorena Picado. Yo me quejo de ver que decían que yo estafaba y les pagaban billetes de 20 mil a las personas, para dónde iba yo, qué ropa llevaba y qué zapatos llevaba. También, señor presidente, me dirijo a usted con el respeto que usted se merece, que la canasta básica va para arriba. Los niños de escasos recursos, ¿qué van a hacer, señor presidente? ¡Eso, papá! ¡Es sabor! Ahora sí, nombre y queja. Mi nombre es Fabio Alexis Marín. Yo me quiero quejar de los medios de comunicación que no velan por emplear bien el idioma. Hay una cuña de la Junta de Protección Social en donde la voz de mujer dice, la Junta trae, y lo correcto es decir trae. Por otra parte, en la televisión hablan de que se inicia oficialmente la temporada de huracanes, como si esto fuera un evento, una olimpiada, algo parecido. Por favor, tengamos más cuidado. Gracias. Yo me llamo Eida Altamirano Santos y me quejo de la Caja del Seguro, que un día después de que el seguro está vencido no te atienden, pero pasa tiempo y años y se te hacen unas jaranas que después no puedes salir. Ah, pero ellos sí pueden cobrar, pero dar la atención no la dan. Entonces, ¿en qué país vivimos? ¿En Costa Rica o en otro país que es desconocido? Bueno, yo, Gerardo Mora, para servirle. Yo no me vengo a quejar. Yo voy a decirle las cosas
que yo quiera mucho a mi esposa, la oro con todo el corazón, y el que le pega es un maricón, no hay que darle la mano a la esposa, porque si le das la mano, arriba lo están viendo. Mi nombre es Alexander Quiroz Pereira, vivo en Cigüeñas de Alajuela y quiero quejarme rotundamente sobre los responsables o irresponsables de reparar la carretera del Coyol. Esa carretera entre Pacto del Jocote y la rotonda de circunvalación deberían haberla hecho nueva hace años, con ciclovía, con aceras. Es una carretera sumamente importante y peligrosa y todos se tiran la pelota. Ni la MUNI, ni el MOB, ni el COSEBI, nadie hace nada. Hay algo escondido detrás de eso, pero nadie da la cara. Así es que pelen el ojo, es sumamente importante esa reparación. Muchas gracias y que tengan un lindo día. Yo me llamo Joshua Palma y me quejo del alto costo del tiquete de comida de los colegios. A veces esa comida no trae ni sal tampoco. Bueno, mi nombre es George Morales y yo me quejo por una situación muy dura que se está viviendo en emergencias del San Juan de Dios, porque pues ahí no importa si usted llega quebrado o no importa si llega con un dolor fuerte, usted tiene que hacer una fila donde no hay, oiga, ponga cuidado, donde no hay sillas donde sentarse, e incluso hay un portón de seguridad que impide el ingreso de las personas que llegan con dolencias gravísimas y aún así tienen que recostarse a la valla del Hospital San Juan de Dios para que logre ser ingresado por el de seguridad para llegar a un acceso de 15 campos que hay. Esto es una problemática que el presidente o las personas encargadas de esto puedan solucionar, por favor. Costa Rica necesita pues ser tener un trato mejor que este. Yo me quejo de que el AIA pone como excusa de que no hay lluvias para hacer recortes de agua, cuando en realidad ellos son los responsables por no haber construido tanques receptores en donde puedan recoger agua para prevenir esta situación. La culpa no es de las lluvias, la culpa es de la mala administración de acueductos y alcantarillados. Gracias. Buenas, mi nombre es Vázquez Rojas Carlos Enrique. Yo mi quejo es de que el gobierno debería ser más, que la gente votó por él y que debería bajar un poco los precios, ya que él prometió en la campaña que yo estuve trabajando con él, él prometió bajar los precios del arroz y la comida. Entonces, Rodrigo, póngase la mano en el corazón, vea que hay mucha gente que votó por usted. Buenas, mi nombre es Fran, ¿verdad? Yo me quejo porque de verdad me encanta Guanacaste, mi pueblo también, que es guanacasteco, y quiero y un saludo para mi abuelita Anita Duarte de Acevedo. Gracias. Con el cartel amarillo estamos en la ciudad. Acérquense, mis amigos, que nos vamos a quejar. Muchas gracias a don Víctor por esta composición que nos hizo para la sección del Quéjese y por supuesto a la marimba El Valle que le estuvo acompañando. Más adelante vamos a tener la segunda parte de las quejas, así que si usted quedó con ganas de más, no se preocupe que en cuestión de minutos le vamos a tener esa segunda parte que dicen que está pero buenísima, no se guardaron absolutamente nada.